Bueno, acá estamos con Yanina Pelagaje, propietaria del ganador recientemente de la polla de Beceta. ¿Cómo vio la carrera y cuáles son las expectativas del torneo? ¿La tenían como favorito? No sabíamos que iba a ser favorito. Vimos ayer la clasificación que hizo y bueno, es un caballito, un potrillo que lo veníamos entrenando mucho, está en muy buen estado. Ayer quedó impecable después de la clasificación y hoy también, hoy dio lo mejor de él. Se lo puede ver que el caballo está con un estado impecable, se nota que tiene mucho entrenamiento, lo tratan como un profesional, como se los trata a todos a los caballos que están en training. ¿Tiene mucho futuro, no? Sí, tiene mucha sangre. ¿Algún agradecimiento? A todos, a Vicky, a la gente del BZ, que como siempre nos brindan lo mejor, nos hacen sentir como en casa. A Manolo, que siempre también está en contacto con nosotros y permanentemente se preocupan de que las cosas salgan bien como tienen que ser.
agradecerle a los chicos que hace 2 semanas que están acá, por el tiempo que se había suspendido el fin de semana pasado, y bueno, agradecerles a ellos que son los que están todos los días al lado de los caballos y se sacrifican y están, nos hacen el aguante, tienen la camiseta puesta. Antes que todo están los animales y siempre ellos están a la altura de los lugares que les toca estar. ¿Y ahora queda solo festejar el triunfo? Festejar, fue un año maravilloso de cosas muy lindas, de que nos tocó ganar los dos challenges, no, ahora nos toca ganar acá y bueno, fue para nosotros un año hermosísimo. Bueno, muchas felicitaciones. Gracias a Dios por el equipo que tenemos y por la gente que nos rodea siempre. Gracias. Nada.